We can handle it. I don't have to think about it. What we need to do is clear. Don't you think? I don't know any other answer than yes. And I don't need to know. Now it's your turn. Cat got your turn. I'm ready. Four. Is one. Y ganamos. Doc, we need help. Lewis, protocol Epsilon. Sit down and roll up your sleeve. We will save your father, Mr. Rentier. Engineer. Virgil. Virgil only. It's an honor to finally meet you in the flesh. Sir, your gauntlet is a thing of beauty. Only a genius could... I need that fixed. Yesterday. I'll need a bigger lab if I'm gonna solve the mysteries of time travel, sir. I mean... How are we doing? Arrow needs a scapegoat. He won't leave without someone to blame for that fiasco. Pissed off little Highborn looking for her maker's head? No one could have predicted that. I don't think she did all that for just Abano. We're missing something. I bet my last buck we'll hear more from this Felicity tick pretty soon. I'm gonna check if Amelia needs some backup with Harrow. Felicity, eh? Felicity es la niñita. What a day. See you in the briefing room. Bueno, eso es todo. Sé que fue muy abrupto, pero poco se puede hacer con los archivos corruptos. No se puede hacer nada. Supongo que pondré las cinemáticas que no salieron. Que no sé por qué no salieron, pero debían haber salido. En fin, ahora sí, podemos seguir porque esa parte no he visto absolutamente nada desde aquí. Oh, wow. Supongo que es del murciélago porque literalmente Jesse dijo, ¿qué es eso? A ese monstruo y lo tiene aquí. Así que sigamos. Need to check on my gauntlet first. There must be a workshop somewhere around. Ah, mejor es para el Mr. Renzi. Cállate. Wants to see you as soon as you're done in the world. Jesus, what a fucking dump. Did you see the size of that cockroach? Should I take bala. Ok, primero el taller. Mr. Harrow is waiting for you in the briefing room, sir. Yeah, yeah, heard that already. Esto. Puedo mejorar nada. La chiquilla y el Virgil, ¿no? Sí. Aquí hay un montón de cosas que en la... que descubrí. Ah, no. Ah, bueno. En fin, eso es todo. Virgil Olney, ingeniero nacido en 1873 y graduado en adiestramiento científico por el Instituto Rentier de 1888. Miembro oficial del instituto desde 1888.
Lo encontraron cuando aún era un bebé en la guarida de un nigromante chino. Tras haber sobrevivido a duras penas a una especie de ritual arcano. Y lo llevaron a Calico para investigar qué habían hecho con él. Tardó un tiempo en recuperarse, pero el muchacho demostró ser realmente espabilado, ok. Tenía un gran talento para la ciencia y la tecnología. Y terminó graduándose como el primero de su clase. Muy bien. According to the protocols, if the director is unable to fulfill his duties, his next of kin takes. And DC agreed to that. Papi, ¿qué parte de que si mi papá no puede? Ahora yo soy el jefe y el director. Ah, ¿y esto de aquí? Oye, pues si brillo. Ah. No hay nada más para leer por aquí. ¿Todo? Ah, por aquí. Mr. Rentier, glad to see you, sir. The manor guys are in the house. No wonder Virgil's working overtime. Cállate, estoy buscando cosas para leer. Coleccionables. ¿En serio? ¿Solo un puto coleccionable aquí? Me lleva, pues está bien. Un solo puto coleccionable aquí. Ah, no sé. Ah, coño, aquí está. Owe you everything, doctor. Ah, qué bonito. Ok, podemos bajar más. Más coleccionable. Amigo, qué bien te ves. Terribly sorry about the matter, sir. I can't believe the Sanguisus would dare oppose the status quo like this. For centuries we've had this silent understanding. I see dark times ahead. Sí, amigo, no pasa nada. Muy bien. Pues supongo que eso sería todo. No se puede pasar por aquí, pero seguramente después podremos. A ver qué me dice aquí. Hey. When I got your goddamn gilded invitation, I expected champagne and canapés. Instead, some fag fuck broke into your headquarters and slapped you all around like a gaggle of whimpering sissies. Now the entire country is left unprotected while I stand here with my dick in my hand like an idiot. So again, could someone please tell me how the fuck did this happen? Security services were redirected to protect our most valuable asset. And how the fuck wasn't that me? That was my father's call, and it was Agent Gravener's quick thinking that saved your life, sir. For all the fucking good it'll do once I tell the Capitol that its primary defense against all kinds of monsters just collapsed. We'll take care of it, sir. What, from here? This place is a shithole at the edge of fucking nowhere. Don't be fooled by our humble trappings, Secretary Harrow. Calico Cell has the highest survival rate in the Institute, as well as its very best engineer. We are your only chance of turning this around. Then I expect a report on those tick assholes on my desk first thing, doctor. And who the fuck are you? Ah, bueno. Wait a minute. I'm the best engineer? You better be. Más te vale. We need this thing operational as soon as possible before Harrow comes back to string us all up. Harrow can suck my... How bad is it? Well, the glamour disruptor's fried. Then we have the insulation around the power coupling. Can you fix it or not? It's doable, but I'll need time. A few semanas, weeks, dice, a month. Un mes como mucho, papi. We ain't got that long. We have to be ready to take down this Felicity character when we find her. You mean if we find her? We have no idea where to even look. Not necessarily. No necesario. Corte. To the north, there's a canyon surrounding the main trail.
And the unimaginative locals call it the Devil's Pass. Paso del Diablo, vaya. And of course, mentioned possibly unknown vampiric specimens. We chalked it down to hearsay, but now we sent our top Sanguisuge expert to investigate. I hope by expert you mean a field agent and not another bookworm. Scott Bloom co-wrote Scott the Bloom. Institute's Sanguisuge Bestiary. We need soldiers, not pencil pushers. I can't run around looking for a missing egghead, hoping that maybe he brings something to the table. When did he last report? 5 days ago. Now let's just hope he's lost in research. Así de rápido, chicos. Ajá. Me hizo que arreglen el guante, pero ya está arreglado, ¿no? Supongo que quieren que lo arregle para que vuelva a encender como... como modo berserker, como modo destructor. Como el modo señor eléctrico. Ya veremos. Oh, wow. Mangled, mutilated, ripped apart. Bloom, what did you walk into? Dinero. I'll take that. Ay, chale. Adiós. Bueno, ahí quedó. Ay, quería ver si se desaparecía en el horizonte. Como un pedazo de pixel que no tiene hitbox, pero al parecer sí tenía. Oh, perfecto. Ábrete. Oh, que la chingada. Scott Bloom. Ah, gracias por mostrarme cómo es. El presidente Lincoln y William Rayner. Ah, sí, cierto, esto fue. Ah, todo esto, ok. Si quieren leerlo, pues lo leen. Pero todo esto, fue lo que encontramos en el episodio anterior, el cual se quitó, no se grabó. Bueno, sí se grabó, pero se jodió la grabación. Esto de aquí ya lo vimos. Currículum de Virgil. Ah, cierto, esto también lo leímos y no se pudo. En fin. Quitando todo eso. Es que me estresa que hayan como signos de admiración en plan... ¿Te falta leer esto? Muy bien. Ah, bueno. Ábrete. No. Fuck. No. Muy bien. Ah, ¿qué quieres? ¿Así como bajo? ¡Oh, la bestia! Un humano no aguanta el poder eléctrico de mi guante. Wow, qué escondido todo, ¿no? ¿Y tú? ¿Todo bien? Creo que no se va a caer. ¿Y esto? This species appears to possess shape-shifting abilities. Most uncommon for the typical Sanguisuge. I dare say, this ability might be blood dependent, but it's hard to tell based on the limited amount of evidence found. I'm wondering if we're witnessing some sort of accelerated evolution, spurred perhaps by certain unknown environmental factors. Eso de la imagen, güey, es un gordo con garras, no me digas eso. ¿Es que no digo? Tú no eres el que estoy buscando, ¿no? Ah, por ahí. Ah, contras, no. Tengo que dispararle. ¡Pum! Dale, Jesse, puro brazo. ¡Ay! Es un do. Bueno, para saber, hombres lobo que rugen y transforman a la gente. Esquivan. ¡Ay, no puede ser posible! ¡Ay! ¡Ay!
What? ¿Esquiva? Ok. Tranquilidad de las masas. Tranquilidad de las masas. People turning into beasts. Something terribly wrong is happening here. Muy bien. Nagal. En su día los nagales eran seres humanos malditos con una aflicción de cambio de forma. En su búsqueda de una cura juraron obedecer a los vampiros, quienes les prometieron ayudarlos a permanecer en una única forma verdadera. Esta forma, sin embargo, resultó ser la de un soldado sanguinario bestial sometido a amo vampírico. Los nagales suelen moverse en manada y sus aullidos pueden fortalecer a la determinación de otros de su especie, lo que potencia sus habilidades de combate. Ok. Si aullan, me muero. Como antes. Porque el vato aulló. O sea, se le marcó para poder dispararle, pero no le disparé. Y se pusieron rosaditos. Y casi me cogen. Es más, si no hubiera estado explosivo, hubiera muerto. Pero muy duro. Nagales, ¿eh? Qué buen nombre. Ok, sigo más revisando por aquí. ¡Oh! Let's check this out. ¡Qué rico! ¿Nueva ventaja? Todas las cajas de dinamita explosivas infligen daño en un área de 50% mayor. Ok. Ah, pero no puedo mejorarla. ¿Disculpa? Ah, contras. Dale, Jesse. Uno, dos. Be careful. Hay que tener cuidado, Jesse, porque nos podemos morir. ¡Ow! Ok, eso fue raro. ¿Vamos por ahí? ¿O por ahí? Porque por aquí no hay nada. Solo un muerto. Dead end. Fucking great. Gotta find another way. Hope I'll find some trace of Bloom. Ok. Pues por aquí será. Get the rocks ready. Get in place, assholes. Wait for my signal. Ready. Cabo. Ah, ok. No. Espera aquí, toma. Dos, tres. ¡Bum! Amigo, estás muertísimo. Otro puto infeliz. ¡Oh! ¡Qué buen martillazo me metió! ¡No! ¡Ay, Jesús! Bueno, amigo, ven aquí. ¡Ay! Sirviente bruto. Los sirvientes brutos familiares que participan en la comunión vampírica, aunque no se han transformado del todo, el don de la sangre proporciona su fuerza extraordinaria a los brutos. Sus enormes músculos pueden recuperarse y regenerarse en muy poco tiempo. Bueno.
que yo puedo ir por ahí. Vamos a subir primero a ver qué hay arriba. Ah, cofrecito. Que lo abra, Jesse. All mine. Todo mío. Bueno. This canyon is protected like some kind of vault. What are they hiding here? I'll need that. Okay, parece que I'm taking it. Por too far to jump. Okay. Muy bien. Baja y sí. Agarramos esto. Sí. Ay, juego, ya lo sé. No soy pendejo. Era obvio, no tienes ni que explicármelo. Pero parece que por ahí se sigue, así que vamos a intentar por el otro lado. Ah, mira. Regresamos. ¿Y esto? Ah, es cierto, la inmunidad. Más balas. ¿Esto es con el dinero? Creo que sí, ¿no? Así recupero más rápido la escopeta. Ok, creo que me lo dicen porque me puedo mejorar esta, ¿no? Sí. Nunca viene mal una bala más en la revólver. Cash. Money, money, cash, cash. Ay. What the hell was that? Un topo. Amigo, estoy encontrando todos los tesoros. La verdad no es que estuvieran muy escondidos, ¿no? Efectivamente. Verdes, ¿cómo me ponen? No. No. Ay, no puede ser. Bueno. Ay, 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 ay. Por favor. Ay, Dios. Muy bien. ¿Tomen esto? Amigo, ven aquí. Déjame te enseño cómo se juega este juego.
Ahora, ¿quién es la mosca que me está fastidiando? Ah, no, no hay nadie. Christ, that was tough. Starting to lose hope I'll find Bloom in one piece. Ah, bueno, iba a decir que, ¿en serio? ¿En serio? Ah, digamos que sí. Oh, ¿notita? Research continues, but nothing I've seen explains the unusual capabilities of this curious animal. Judging by the diameter of the tunnels it creates, I estimate it stands at least 8 feet tall and is quite powerful. Uy, ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí dónde va todo esto. Es un jefe. Este va a ser el jefe. No tienes ni que explicármelo por... Vaya. Tiene que ser enorme. Ok, ya entendí. Más rápido. Ok, ya entendí, soy un idiota. Más rápido. De putita. Vamos a ver. Perfecto, otro de estos. Usa ataques cuerpo a cuerpo contra el enemigo grandes para reinar mi dos de acumulaciones que haya para la de tu salud. Cuando el enemigo tenga todas las acumulaciones, puedes ejecutarlo con el fulminador. Ah, ok. Me lo tanqueo. Muere. Hell yeah. Así se matan.